Buenos días a los amigos de la comunidad del diario La Prensa. Estamos aquí en el mercado San Francisco. Vamos a conversar con el administrador de este lugar y también la presidenta de los comerciantes. Buenos días, su nombre, por favor. Bueno, buenos días, mi nombre es Bolívar Estrada. Cuénteme las novedades que preparan ustedes. Bueno, digamos que aquí en el mercado estamos tratando de impulsar un plan de sobre las sirenas y la seguridad dentro de nuestro mercado. Uh-huh. Y tenemos el apoyo de la Policía Nacional, quienes nos van a capacitar a partir de la próxima semana a todos los señores usuarios, indicando el por qué el sonido de la sirena y cuál es la reacción nosotros como usuarios para salir a ver en este caso supuesto que se dé de alguna novedad de robos o asaltos que se puede dar. Usted sabe de que en estos momentos estamos pasando por unos momentos críticos y eso hace de que la policía estemos con estas alarmas comunitarias que nos darán el apoyo posteriormente. ¿Cuántas alarmas hay aquí instaladas? Están instaladas 2 alarmas, uh-huh, y 15 pulsadores en diferentes secciones que tiene este mercado, ya sea en el interior y en el exterior. También ya están terminando de colocar, ya sea en la parte posterior, digamos al frente del mercado, en la calle 10 de agosto, también las cámaras en los vecinos para que también puedan dar la seguridad en el barrio y también al mercado. ¿Cuántas cámaras están instaladas aquí? Aquí tenemos 5 cámaras, uh-huh, las cámaras de seguridad y las sirenas, tenemos 2 sirenas. Ok, muchas gracias, muy amable. Vamos a conversar con la presidenta del mercado. Buenos días, Rosita Guambo. Cuénteme su nombre, por favor. Cuénteme su nombre. María Guambo. ¿María? Guambo. Guambo. Cuénteme, ¿para cuándo están haciendo el baldeo general en este mercado? Para después de carnaval. ¿Ya? ¿Ya? Estamos para hacer baldeo general y la limpieza todo. ¿Después de carnaval? Sí, después de carnaval. ¿Alguna otra novedad? Vamos a recibir unos talleres bajos de recursos y vamos a recibir una capacitación con los policías nacional y vamos a capacitar los cursos que nosotros a veces cómo podemos progresar el mercado, porque el mercado está caído, o sea, decaído totalmente. Entonces nosotros cómo podemos salir adelante con comercialización.